Good afternoon, everybody. Welcome to your English class. We're so happy to have you here today in another Wednesday from classes. Hello, Miss Carmen. Welcome. Hi, good afternoon, class. Welcome. I'm very happy to see you and I send you a big hug. Okay, class. El día de hoy vamos entonces a aprender un nuevo vocabulario. Vamos también a seguir con el tema de grammar, que eran los nouns. Vamos a hacer un refresh y vamos a continuar con todos los tipos de nouns que existen, ¿ok? Entonces, vamos a aprovechar nuestras 2 horas de clase al máximo. Si tienen dudas, ya saben que pueden levantar la mano o pueden hacerlas allí en el chat. La asistencia se las va a compartir Miss Carmen antes de irnos al break, ¿ok? Entonces, vamos a continuar esta semana con el vocabulario, que vamos a hablar sobre las partes de la casa. Esto también pues es bastante básico. Tenemos que saber cómo llamar cada una de las partes de la casa. El día de hoy vamos a hablar como las partes físicas, se podría decir los cuartos que le decimos en español, que tiene una casa. Luego vamos a agarrar uno de los cuartos y vamos a practicar los objetos que podemos encontrar en una casa, ¿ok? En ese cuarto que hoy vamos a ver. ¿Ya se puede ver la pantalla en grande, Miss Carmen? Veamos. Sí, ya se logra ver. Ok. Entonces, nuestro vocabulary number 9, it's about the house. Ya saben que ustedes repiten con Miss Carmen, ¿verdad? El ático, le vamos a decir attic, attic, attic. Dormitorio, bedroom, bedroom, bedroom. Baño, bathroom, bathroom, bathroom. Guardería o sala de cuna, nursery room, nursery room, nursery room. Oficina de casa, home office. Home office. Home office. Sala, living room. Living room. Living room. Comedor, dining room. Dining room. Dining room. Cocina, kitchen. 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 Lavandería, laundry room. Laundry room. Laundry room. Sótano, basement. 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 Garaje, garage. 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 Chimenea, chimney. 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 Techo, roof. 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 Ventana, window. 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 Casa, house. 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 Balcón, balcony. 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 Entrada de coches o de carros, driveway. 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 Puerta, door. 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 Patio, yard. Yard. Jar. Aquí creo que no está, no sé, pero el jardín también puede ser garden. 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 Buzón, letterbox. 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 Camino o sendero, path. 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 Ok. Muy bien, entonces ahora vamos a practicar con alguno de ustedes. ¿Quién quiere repetir estas palabras en inglés? Yo se las digo en español. You can raise your hand. Veamos. Sergio. Sí, ¿verdad? Sí. Hi, Sergio. Hi. Okay, are you ready? Yes. Bien, ático. Ático. Attic. Attic. Muy bien. Dormitorio. Bedroom.
Baño. Bathroom. Guardería o sala de cuna. Nursery room. Oficina de casa. Home office. Sala. Living room. Living room. Living room. Comedor. Dining room. Dining room. Dining room. Excellent. Cocina. Chicken. No, ya me equivoqué. Kitchen. Kitchen. Excellent. Lavandería. Laundry room. Laundry room. Sótano. Basement. Basement. Garaje. Garage. Chimenea. Chimenea. Techo. Roof. Ventana. Window. Casa. House. Balcón. Balcony. Entrada de carros o de coches. Driveway. 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 Puerta. Door. Patio. Chair. Buzón. Letterbox. Camino o sendero. Path. Excellent, Sergio. Thank you. Bye. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver una gráfica. Esta es como las imágenes que traían los libros de inglés, ¿verdad? Pero nos va a ayudar un poco a ubicarnos cuál es cuál gráficamente. Solo antes, Miss Carmen, ¿tú me harías favor de buscar el video de Bob the Canadian que ponemos de la casa? Ok. Thank you. Muy bien, en lo que practicamos esto. Entonces, aquí tenemos los nombres de cada cuarto, cada espacio de la casa. Y con numeritos, pues, ¿dónde podrían estar, verdad? El attic, las casas aquí en Guatemala, pues, casi no tienen esto, un ático. Pero podemos ver en las películas o en las series que esto lo usan para, más que todo, como bodega. También se puede usar como cuarto, dependiendo del tipo de casa, pero es lo que está casi que pegado al techo, ¿verdad? En las películas de miedo, aquí es donde empiezan todos los ruidos o las cosas extrañas. Luego el bedroom. Sabemos que una casa puede tener varios bedrooms. Al cuarto principal se le dice master bedroom. Luego tenemos bathroom también. Una casa puede tener varios bathrooms. Nursery room, donde ponemos la cuna o los juguetes para cuidar a un bebé. Home office, la oficina, si llega a tener. Living room, la sala. A veces el living room está unido con el dining room en muchas casas, con el comedor. Kitchen, la kitchen siempre va a estar cerca del dining room. Laundry room, la lavandería, ¿verdad? Donde está la pila, la lavadora. Basement, es el sótano. También aquí en las casas en Guatemala es muy difícil que tengan un basement, pero en otros países donde hablan inglés, el basement es muy regular. Por eso es importante conocer estas palabras. Y el garage, ¿verdad? Donde se guardan los carros. Y tenemos como por fuera, visto por fuera. El roof, que dijimos que es el techo. Window, las ventanas, windows. Balcony, los balcones. Door, la puerta principal, le decimos principal door o front door. Yard, que sería el patio o el jardín, también puede ser garden. Letterbox, el buzón. A veces el letterbox está en la front door, ¿verdad? Path, el sendero o el camino que lleva a la front door. Driveway,
que es lo que está antes de un garage. Garage donde guardan los carros, a veces también lo usan como lugar para guardar herramientas y esas cosas. House, la casa, y la chimney, la chimenea. ¿Cuál es la diferencia? A ver, esta es una pregunta para ustedes. Si la saben, no sé si ustedes pueden encender sus micrófonos. Así. Si la saben, encienden su micrófono y me dicen, ¿quién me puede explicar la diferencia entre house y home? ¿Quién sabe la diferencia entre esos dos? Pueden encender su micrófono y decírmelo. Teacher. ¿Sí? House es la casa, el lugar donde vivimos. Y home es como nuestro hogar. Sí, exacto, Ana María. Muy bien. Entonces, house va a ser el lugar físico, la construcción, el edificio, como quieran llamarlo. Y home va a ser un hogar que eso ya solo se puede formar con familia, con las personas. Una casa va a seguir siendo una casa, aunque hayan o no hayan personas adentro. Una home va a ser una casa, pero que viven personas adentro, que conviven, ¿verdad? Excellent, para que ustedes lo tengan presente. Entonces, ese va a ser el vocabulario del día de hoy. A partir de la otra semana, entonces vamos a ir agarrando cada uno de los cuartos. Por ejemplo, vamos a empezar con el bedroom y vamos a ver los items que podemos encontrar dentro de un bedroom. Por ahora, vamos a practicar entonces estos lugares de la casa que acabamos de aprender. Y para eso, Miss Carmen nos va a hacer favor de proyectarnos un video. Este es un canal muy bueno, la verdad, es una persona que se toma la molestia. Él es hablante nativo de inglés, inglés canadiense, y por eso se llama el canal Bob the Canadian, que se toma la molestia de en cosas tan normales que ellos hacen día con día, irlos explicando cómo lo pueden ver para aprender inglés. Entonces, el día de hoy, esta vez vamos a ver un video que él hizo explicando cada una de las partes de la casa. Recuerdan que siempre les hemos dicho que no importa si ustedes son inglés básico, ustedes tienen que empezar a ver videos en inglés. Probablemente no vayan a entender el 100% de lo que él va a hablar acá, pero por lo menos vamos a empezar a reconocer las cosas que ya hemos visto de gramática, los pronombres, los artículos, algunas preposiciones, palabras de vocabularios antiguos y sobre todo palabras de este vocabulario que acabamos de ver. Entonces vamos a prestar mucha atención, escuchemos muy bien y tratemos de distinguir esas palabras. No se frustren si ustedes no entienden la mayoría, pero con que ustedes empiecen a entender esas palabras ya están avanzando bastante, ¿ok? Luego les vamos a pasar el link de este video por si quieren volverlo a ver y volverlo a practicar, ¿sí? Entonces, let's pay attention. Hi, Bob the Canadian here. Let's learn English around the house. Come on in. Hi, Bob the Canadian here. Welcome to this video. If this is your first time here, don't forget to click the subscribe button below and give me a thumbs up at some point during this video if it's helping you learn English. Well, today we're going to learn some English words and phrases that you can use to describe a house. I just came in through the front door. Houses generally have a front door and a back door. I'll show you that one a bit later. And I'm standing in the front entrance or the entranceway of the house. It's a little warm, so I'm going to take off my coat. And you'll notice behind me, there's a coat hanger. So I'm going to hang my coat here and I'm going to do what we traditionally do in Canada. And that is that I'm going to take off my shoes. Before we go any further though, I want to thank Barb the Canadian for letting me use her house today to make this video to help you learn English. The front entranceway also usually has a closet where you can hang coats and other items. So especially in the winter when you come into a home, you might want to hang your coat in the closet if there's not enough room on the coat hangers. So you'll notice behind me here, the kitchen. The kitchen is one of my favorite rooms in the house. I really like food, so I really like kitchens. You'll notice behind me here that a kitchen has a certain
number of items. We have the refrigerator or the fridge where you can keep food cold. This fridge has a freezer on the bottom. We also have the stove, and generally we call this part the oven where you would bake things. And up here we have the stove where you would cook things. If you look behind me here, you'll see we have a sink. So when you're all done cooking your food and eating your food, you can do the dishes. You can wash the dishes in the sink. And if you look over here on the counter, you'll notice that we have three things that you find quite often in a kitchen. We have a coffee maker, we have a kettle for boiling water, and we have a pitcher of water if you just want to drink some water. Up here, you'll notice that we have cupboards. So cupboards, notice it's not pronounced the way it looks. In a cupboard, you'll find things like plates and bowls that you can use for eating. Those are pretty loud. And if we look over here, we'll have what we in Canada would call a utensil drawer. So this is a drawer where you would keep spoons, forks, and knives. You'll also see this area here is what we would call the counter or the countertop. You can use both words interchangeably. So you might use the countertop or the counter to prepare food. And you'll notice hiding over here in the corner, we have a microwave, just a small appliance that lets you heat up food really, really quickly. So that's the kitchen, one of my favorite rooms. Let's move on to the living room. So we're in the living room now. The living room is the room in the home where you will usually find chairs and sofas, or what we also call couches. It's the room where, when you just want to relax, this is the room that you would generally sit in. Maybe you want to read a book. Maybe you want to watch TV. If we look over here, you'll see that this living room also has a TV, a television, where you could sit just to have a quiet, relaxing evening where you are going to entertain yourself by reading a book, maybe sitting and talking with friends or watching some television. So that's the living room. Let's look at the dining room next. So another part of the house that I really like is the dining room. So this is a room with a table specifically for eating meals. So you would have breakfast, lunch, and supper at this table in the dining room. You can tell that Christmas is coming soon. I'll do a video soon about Christmas. I think next week I'm going to a parade and I'll show you a whole bunch of stuff about Christmas. But this is the dining room. We have a dining room table and we have chairs to sit at as we would eat our meals. So we're in the bathroom now, and there's really three main parts to a bathroom. We have a sink where you could wash your hands. So you could turn on the water and wash your hands. We also have, if I turn just a little bit, behind me here we have a shower. So you could jump in here to have a shower, maybe at the end of a long day of work. And then we also have, and I'm not going to describe what this is for, but we also have a toilet. I think everyone in the world knows what this is for and how to use it. So I'm not going to spend any time describing it. But you have a toilet. This is the toilet seat. You have toilet paper. And this is where you would go if you felt the call of nature. That's the nice way of putting it. So we're in the upstairs of the house now. You'll notice that we're in a bedroom. So there's a good reason why it's called a bedroom. It's because there's a bed. So in a bedroom, you're going to have a bed. You're also going to have things that in English we call dressers. So if you look over here, there is a dresser. And a dresser is a place where, using these drawers, this is where you would store all of your clothes. So in a bedroom, you generally have a bed, which is right here, and you have a dresser where you can store stuff. There's also in this bedroom what we would call night tables. So there's a table on each side of the bed with a small lamp. This is a place where you could keep a book if you read at night before you go to bed. You would keep it on your nightstand or night table. So this is a bedroom. I'm not sure how easy this is to see, but I'm standing in a hallway. So a hallway is the part of the home that connects
all the rooms together. This room is empty. In English, we would call this a spare room. Sometimes a spare room has an extra bed in it. This room is just empty. So we would call this a spare room. I just came down these stairs and I'm now in the basement of this house. A basement is the part of the house that is below ground. And many times in a home, the basement is used to store things. It also usually has a furnace. This is what heats the home with gas or oil in the winter. And a hot water heater. This is what makes hot water for the house as well. And usually those types of things are found in a basement. So here in the basement, it's the part that's below ground. I'll just show you a window over here for a sec so that you get a sense of where we are. So here's the basement window. It's a little hard to see, but if you look outside, you'll notice that we are at ground level or below ground level in the basement here. So a lot of Canadian homes will also have a garage. A garage is a place where you can keep your car. And a garage has a garage door, which you just saw open behind me. As well, a garage sometimes has a garage door opener. This is a device that's on the ceiling of the garage. And I'll just show you for a sec. This is a device that's on the ceiling of a garage that opens the door automatically when you click the button in your car. So that's a garage door opener. It's a little cold to be out here with no coat on, but I just wanted to show you, earlier I mentioned the back door. This is the back door of the house. When you have a back door, a lot of times you'll have a barbecue outside. And then also down here, there's just kind of a patio area. So there's an area where you can come out to cook some food in the summer months when it's warmer. You can come out your back door, you can go down your steps, and you can use your barbecue to cook some food. So this is a small patio area outside the back door. Well, hey, thanks for joining me today to learn some English that you can use around a house. Bob the Canadian here. Learn English with Bob the Canadian. If you haven't yet, please click the subscribe button. Amazing. Muy bien. Entonces, ahora me gustaría escucharlos. Ahora sí nos vamos a quitar un poco lo tímido. Vamos a decirnos qué palabras pudieron comprender del video. ¿Quién se quiere animar a decirnos qué palabras pudieron reconocer del vocabulario en este video? Hi, Claudia. Hi. Hi. ¿Qué palabras reconociste? Puerta delantera, puerta trasera. Mesa, habló también de closet, habló para poner las tarjetas, habló de un lugar de churrasquera que está en el patio, habló como de un como sótano donde tienen el gas. Excellent, Claudia, very well. You understand a lot of words. Entendiste bastantes palabras. Congratulations. Okay, vamos con Iván. Hi, Iván, tell us. ¿Qué fue lo que comprendiste del video? Hi. Hi. Yo comprendí puerta, carro, garage, la cocina, la sala, el cuarto, la cama, la sala donde se pueden ver, leer libros y ver tele, como dijo en el video. Y eso. Excelente, Iván. Very well. También son varias palabras. Ahora escuchemos las palabras, pero si las entendían, díganlas en inglés, ¿ok? Entonces vamos con Joana. ¿Qué palabras en inglés comprendiste? Yo comprendí en la del... El cuarto, el closet, bedroom, closet, la puerta, door, la televisión, door, television, TV, ajá, la sala para relajarse. Ay, ¿cómo se dice eso en inglés? Sí.
The living room. The living room, relax. Excellent, very well. Very well, Joanna. Excelente también. Varias palabras del vocabulario. Ana María, cuéntanos ahora tú qué palabras en inglés comprendiste. Hallway, el pasillo para conectar todas las habitaciones de la casa. That's a good one. The hall. Ese no lo vimos en el vocabulario, pero también es muy importante y casi todas las casas lo tienen, ¿verdad? Un hallway que conecta alone, las... cards. You can talk about that. Dishes, cups, fridge, stove, cabinets, y todas las demás que dijeron, front door, back door, el little garden que dijo donde hacían el barbecue. Ajá, amazing. Entonces, eso, teacher. Very well, Ana. Todos esos los items también que vamos a ver algunos en los próximos vocabularios, ¿verdad? ¿Qué cosas podemos encontrar en a bathroom? What things or what items we can find in a kitchen? What items we can find in a bathroom or in the yard? Amazing, guys. Muy bien. Entonces, si pueden volver a escucharlo, tal vez ahora ya no comprenden solo palabras, sino que ya empiezan a comprender frases. Y entre más practiquen, pues ya van a empezar a comprender la mayoría del video, si no es que todo, ¿verdad? Hay cosas de la gramática que ustedes ya pueden expresar, pueden entender. Por ejemplo, ustedes ya pueden decir, I am in a living room, or I am in a dining room. O también pueden decir, this is my house, o this is my kitchen. ¿Sí? Todas esas pequeñas frases, o sea, para que ustedes se den cuenta de que ya no solo comprenden palabras, ustedes ya pueden comprender frases, incluso unas oraciones, ¿verdad? Si tomamos en cuenta toda la gramática que hemos visto y los vocabularios, ¿verdad? Ok, guys, entonces practiquen este vocabulario de esta semana y vamos a irnos ahora con nuestra clase de gramática. Que los nouns, entonces, son sustantivos y estos pueden ser personas, lugares, cosas, animales, ideas o conceptos intangibles, ¿verdad? Como estos que están aquí. Teacher, dog, ball, table, party, house, happiness. Y que al igual que los artículos no tienen género, a diferencia del español, que aunque sea una cosa, sabemos que esa cosa puede ser femenino o masculino. Por ejemplo, la mesa está en femenino. En inglés solo sería the table, que como ya hablamos del artículo definido, determinado, de, sabemos que este es neutro, ¿verdad? No significa la o el. Y hablamos que vamos a ver cuatro tipos de nouns. Los nouns y hacerlos plurales, los proper nouns, que fue donde nos quedamos y hoy vamos a continuar, los countable and uncountable nouns, los nombres contables e incontables, y los quantifiers, los cuantificadores. Next one, please. Hicimos esta práctica donde yo les preguntaba, what is it o who is it? Y ustedes me respondían diciendo, it is. Ustedes ya pueden armar esa frase, ¿verdad? It is a song, it is a tree, it is a bird, she is a diela. Y también recordarles que los nouns van a responder a esas preguntas. What is it? ¿Qué es eso? ¿O who is it? ¿Quién es? Señor. ¿Sí? Me salí, es que fui a hacer algo y por accidente se me apagó el teléfono y me salí. Y ahorita me acabo de conectar. Ok, don't worry. Bien, sigamos. Hablamos entonces de cómo hacer los nouns plurales y que habían ciertas reglas que habían que seguir en algunos casos, porque también teníamos unos casos y eso también les había quedado de tarea, buscar cuáles eran los irregular nouns que tenemos que aprenderlos para poder hacer los plurales. Pero los regulares eran estos, los que solo le agregamos S, si termina en vowel seguido de una Y, o si termina con una vowel seguido de una O. Y tenemos los cuando termina con S, CH, SH, X, o C, a estos les agregamos ES, no solo S. Cuando termina con consonant,
más una Y, quitamos esta Y y ponemos I-E-S. Cuando termina con consonante seguida de una O, agregamos E-S. Cuando termina con F o F-E, quitamos la F y la F-E y agregamos BES. Y luego, next one, please. Teníamos los irregulares y en estos habían dos formas. When the singular and plural do not change. Cuando el singular y el plural no cambian. Por ejemplo, sheep, sheep, deer, deer, fish, fish, series, series, species, species. La misma palabra para el singular y para el plural. Y la otra era when the plural varies irregularly. Cuando el plural varía de forma irregular, de modo irregular. Que son las que ustedes tenían que investigar. Si alguno las investigó y encuentra otra palabra diferente a las que están acá, nos las puede escribir ahí en el chat. Por ejemplo, man, man, child, children, boot, feet, tooth, teeth, mouse, miss, person, people. Y así pues hay otros, ¿verdad? Next one. Señor, mire, a veces cuando está hablando se escucha como... Sí, eso es por el internet, pero eso sí ya está fuera de mis manos. Y ahora sí, si se me llega a trabar, me avisan, trabado. Miss Carmen, y ya lo solucionamos, ¿ok? Ok. Está bien. Muy bien. Next one. Pero yo creo que tal vez... era el internet de nuestro compañero, porque yo sí te escucho bien a ti. Ok, sí, sí, pues recuerden que a veces, pues todos tenemos una diferente señal, entonces, pero si es mi señal, entonces que ya todos me escuchan mal, entonces ahí sí ya hacemos algo para ver cómo lo solucionamos. Ok, también entonces empezamos a ver la semana pasada los proper nouns, los nombres propios, que estos... nos van a servir mucho para los subjects. Son palabras que se utilizan para designar personas, a lugares, organizaciones, títulos o eventos específicos. En inglés, los nombres propios siempre van a empezar con capital, con mayúscula. A diferencia del español, que algunos nombres propios que no empiezan con mayúscula, como los días de la semana o las nacionalidades, no las ponemos con mayúscula. In English, we do. En inglés, sí. ¿Ok? Empezamos a ver los people names que pueden ser proper nouns. John Smith, Alex Jones, Mary Garcia, Mr. Henry Johnson, Mrs. Nancy Frank. Cada uno de su nombre con sus apellidos es un proper noun. First name sería nuestro nombre. Last name es nuestro apellido. Margarita García, Esther Figueroa, Víctor Aldair, José Samuel, Adela Pérez, Alba Peláez, todos esos son proper nouns, people names, ¿ok? El vocabulario de la semana pasada también esos son proper nouns, que son los months and days of the week. January, September, Monday, Thursday y todos, ¿verdad? Next one. Luego tenemos, creo que por aquí nos quedamos, si no estoy mal, esta ya no la habíamos visto. Entonces, las parties, las fiestas, también van a ser proper nouns. Por ejemplo, Easter, que es Pascua, Easter. Easter. La que tenemos más cerca, Christmas. 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 Navidad. Algo que no celebramos aquí, pero que en inglés van a escuchar mucho. Thanksgiving. 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 El Día de Acción de Gracias. ¿Qué otros nombres de parties me pueden dar ustedes en English? ¿Qué otras cosas celebramos durante el año? Halloween. Halloween. Halloween, ok. Mother's Day. ¿Cómo dijimos? Mother's Day. Mother's Day, amazing. Father's Day. Valentine's Day. Yes. What else? No entendí quién habló. Valentine's Day. Valentine's Day, ajá. San Patrick's Day.
St. Patrick's Day, it's another U.S. Party. Muy bien. Independence Day, que en cada país es diferente. También lo celebramos. Excelente, Joanna. Muy bien. Todas esas parties, entonces, también van a ser proper nouns. Company or organization names. Nombres de empresas u organizaciones. Aquí vienen todas, es todos los nombres de marcas, también podríamos decir. Starbucks, Fiat, United Nations, Coca-Cola, McDonald's. ¿Qué nombres me pueden dar ustedes? Lays. No, just an item number. Lays. Lays, muy bien. Nestlé. Nestlé. Burger King. Adidas. Burger King. Adidas. Adidas. Okay. Ajá. Nice. Ok, entonces todos esos van a ser company organization names, proper nouns. Under Armour. Muy bien, vamos. Under Armour, very well, Claudia. Vamos ahora entonces con los names of countries, cities, towns, etc. Los nombres de países, ciudades, pueblos, etc. Tenemos, nosotros en español pues lo pronunciamos Argentina. Pero en inglés algunos de los nativos hablantes le dicen Argentina. 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 Aquí hay un ejemplo de cómo nosotros tenemos que modular nuestra R. Porque nuestra R en español es bastante pronunciada, ¿verdad? En cambio, en inglés es un poco más suave. Argentina, pues lo correcto es decir Argentina. Pero podemos empezar a practicar nuestra R con esas pequeñas palabras, ¿verdad? Argentina. France, Francia, New York. Si se dan cuenta, no decimos New York. Barcelona. Saint Paul. Brighton. Okay. Este sí no les pongo a decirles porque hay muchos, ¿verdad? Y todos son válidos. Todos los países, todos los nombres de ciudades son válidos. Luego tenemos las nationalities and language. Las nacionalidades e idiomas. English. Japanese. French. Russian. ¿Qué otra nationality or language you can tell me in English? British, amazing. Korean, well. Esas hay varias. ¿Cuáles me pueden decir ustedes? Portuguese. Spanish, very well. Ahí hay una, Spanish serían la nationality. Spanish sería language, perdón. ¿Cómo se dice? ¿Verdad? Serían los dos iguales. Spain. No, Spain es el país. Spain, en language, Spanish. Así está. Spain, el país, Spanish. The language and the nationality. Así se dice igual. Italian sería, Iván. ¿Cómo decimos mexicano? Mexican, very well, Claudia. Mandarin, ok. The Chinese language. ¿Cómo decimos guatemalteco? Guatemalan. Okay. Así muy bien, Adela. German es la nationality and the language. In Germany, in the country. Very well. Muy bien. Let's continue. Luego
Luego tenemos los geographical and celestial names, los nombres geográficos y celestes. The Pacific Ocean, the North Pole, Saturn. Vamos a repetirlos. The Pacific Ocean, the Pacific Ocean. The Pacific Ocean. The North Pole, the North Pole. The North Pole. Saturn, Saturn. Saturn. Muy bien. ¿A qué se refiere con celestial names? Con los nombres celestes o los cuerpos celestes. ¿A qué se refiere? A los nombres de lo que hay en el universo. Muy bien. Los planetas. Todo lo que está en el espacio, ¿verdad? Los planetas, los cometas, todo eso van a ser celestial names. Entonces, ahora deme, primero vamos a empezar con los geographical names. ¿Qué otros geographical names me pueden dar? No, sir, not at all. ¿The River Nile? Excellent, the Nile, the River Nile. Sorry, I don't see it. Por ejemplo, los Andes. The Andes. Huh? America. Yes, that's a continent. Can you tell me another ocean? Any other question that I can help you? Arctic. Arctic. River. Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. Okay. Rivers. Huh? ¿Cuál? Dime el nombre de un river. That a river. Amazon River. Excellent, the Amazon. Teacher, how do you say Europa? Europe. Motagua. Motagua River. Excellent, very well. Entonces, ahora sí, give me names of celestial names. Star. Mars. Stars, Mars. Saturn. Moon. The moon. The sun. Mars. The sun, Mars. Stars. The stars. ¿Cuál es el nombre del planeta más pequeño? Marte. Mercurio. Mercurio. Mercury, no, it is Mercury. Creo que alguien lo dijo en español, pero ¿alguien lo sabe en inglés? No, Jupiter is very big. Mercury, it isn't. The smallest. El más pequeño. Mercury isn't the smallest. Júpiter. Júpiter is is super huge. Mart. It's even bigger than the Earth. Mart. No, ya lo dijeron ahí en español, ¿pero alguien lo sabe en inglés? Plutón. Ajá. Plutón. Okay, muy bien. Amazing. ¿Cuál es el planeta más brillante? The brightest planet. Planet. A planet. ¿Huh? Creo que es uno de los que podemos ver mejor desde la Earth. Venus. The sun is not a planet. Venus. Venus. Very well, Venus. Amazing. ¿Cuál es el planeta que para los romanos representaba la guerra? Mars. Mars, very well, Ana María, amazing. Ok, let's continue. Uy, se salió. Veamos entonces qué otro puede ser geographical and celestial, proper nouns, perdón. Los monuments and buildings, los monumentos y los edificios. Like the Empire State Building, the Empire State Building. Empire State Building. ¿Dónde podemos encontrar the Empire State Building? Where is the Empire State Building? Okay. I think New York. Yes, it is in New York. And this is the Statue of Liberty. Ajá, creo que también está ahí. This is a monument. And the Empire State Building, it's a skyscraper. Skyscraper es rascacielos. Tenemos the Colosseum. The Colosseum.
Colosseum. Where the Colosseum is? Where we can find the Colosseum? Rome. Roma. Roma. In Rome. Amazing. Italy, Rome. We have the Louvre. The Louvre. The part is of part is French. Excellent. Louvre is in Paris, in French. Aquí si se dan cuenta, la R suena un poco diferente al inglés porque Louvre está en francés, no en inglés. Ah, muy bien. Let's continue. The White House. The White House. The White House. Where is the White House? Washington, in Washington? Washington, D.C. Hey, porque hay un Washington y hay un Washington, D.C. D.C., yes. Muy bien, in the U.S., right? This is a building, the Louvre, it's a... ¿Qué es el Louvre? ¿Quién sabe qué es el Louvre? Un museo. A museum, very well. A museum. It's a museum. Amazing. Por ahí nos decían entonces, the Statue of the Liberty, that's a monument too. Can you give me another names of monuments and buildings? Tikal Pyramid Jaguar. The Jaguar Pyramid, excellent. In Petén. The Eiffel Tower, dice Iván, muy bien. ¿Qué otro me podrían dar? A monument or a building? Your complete name exactly. La Torre Eiffel. Eiffel, ahí nos dijo Iván, the Eiffel Tower. Ahí alguien habló, no la entendí. Another monument of building. ¿Puede ser las Torres Gemelas? Yes. Ellas tenían un nombre, pero no me recuerdo cuál es ahora. Ay, si alguien lo sabe, no lo Empire puede decir. Empire State. Sí, ese es el primer ejemplo, pero las Torres Gemelas tenían un nombre. No recuerdo cómo se llamaban. Entonces, si alguien lo conoce, nos lo puede decir acá. The White House ya está aquí. Voltaire Center. Sí, exacto, exacto. Thank you, Ana. Muy bien, entonces, también las pirámides de Giza. También pueden ser monuments or buildings. Vamos a irnos a nuestro break. Entonces, Miss Carmen nos va a hacer favor de colocarnos la asistencia en el chat. Ya saben que pueden quedarse aquí o pueden salir y regresamos en 10 minutes. Son las 3:03. Regresamos a las 3:13, ¿ok? See you later. Es momento de seguir cuidándonos. Nuestro orgullo sigue latiendo. Okay, class, let's come back to our grammar lesson. ¿Podrías ayudarme a compartir otra vez, por fin, la presentación? Okay. Muy bien. Bueno, nos habíamos quedado entonces que los monuments and buildings también son proper nouns, ¿ok? Veamos qué otros proper nouns podemos encontrar. Acá vamos a encontrar todos los historical events, los acontecimientos históricos, como World War II, la Segunda Guerra Mundial, The Industrial Revolution. La Revolución Industrial. The Black Friday. El Viernes Negro, que tal vez muchos no lo sabían, ese es un, o fue un evento histórico, ¿verdad? Creo que, y que a partir de eso, pues ese lo, no a celebrar, sino que lo representan, se podría decir, cada, si no estoy mal, cada último viernes de noviembre. Y este fin de semana creo que es el Black Friday, este viernes, ¿verdad? Y que lo toman todo el fin de semana. ¿Alguien sabe la historia del Black Friday?
la historia real detrás del Black Friday? ¿Alguien que nos quiera compartir? Bueno, si no, les queda de tarea investigar cuál es la verdadera historia del Black Friday, que ya les digo, no tiene nada que ver con esclavos afroamericanos, sino que tiene que ver con los que saben de economía, es los números rojos, los números negros. Sergio, ¿tú conoces la historia del Black Friday? No. Soy la mamá de Sergio, como los dos recibimos clases, pero okay. Black Friday creo que fue un evento histórico donde hubo muchas muertes de personas que protestantes, ¿verdad? En cuanto a la religión católica, si no estoy mal. No, creo que tal vez puede ser, pero el Black Friday era, como saben, que se celebra pues un día después de Thanksgiving. Entonces, para los que saben, les decía que los que saben de economía, los números rojos es cuando no hay ventas, cuando pues rojo es problema, ¿verdad? Y los números negros es cuando pues hay muchas ganancias, hay ganancias, y es a lo que todas las tiendas quieren aspirar. Entonces, hubo un encuentro de fútbol, no sé si era americano o soccer, que nosotros conocemos, que hizo que todas las personas tuvieran que ir a hacer sus compras un día antes, un día después, sus compras navideñas. Entonces ese día todos los números de las tiendas se fueron a negro, o sea, tuvieron demasiadas ganancias, y desde esa fecha pues se conoce como el Black Friday, ¿verdad? ¿Qué otro historical event me pueden comentar ustedes? En English, of course. ¿Cuál otro historical event existe? Hay muchos. Nuestra historia es bastante larga. Incluso nosotros estamos pasando un momento donde va a pasar a la historia, ¿verdad? Like the COVID-19. ¿Qué historical event conocen? ¿Cómo diríamos la Primera Guerra Mundial? The First World War. Excellent. The First World War o World War One. Excellent. The Cold War. Very well, Daphne. Excellent. ¿Cómo diríamos la Revolución Francesa? The French Revolution. Excellent. The French Revolution. Very well. Okay. Entonces, todos los que sean historical events van a ser proper nouns. Let's continue. People's titles, los títulos de personas, también van a ser proper nouns. President Obama. President Obama. President Obama. In this case, el people title is el president. Obama is a last name. También por eso va con mayúscula, con capital. Dr. Norris. Dr. Norris. Dr. Norris. Doctor is the title. Norris is a last name. Let's continue. Tenemos ahora religion, deities, and writing. Todo lo que tenga que ver con religiones, deidades, y escritura son proper nouns. Por ejemplo, Catholicism. 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 It's a religion. El catolicismo. Islam. 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 It's a religion too. De Torah. De Torah. De Torah. La Torah. This is a writing. Una escritura. Tenemos también a God, si no estoy mal. God. Sí. God. Dios, ¿verdad? ¿Qué otra religión en inglés podrían mencionarme ustedes? Budaism. Buda, ajá, excellent. The Buddhism. The Bible. Okay, todos esos van a ser proper nouns too. Let's continue. Titles of books,
films and works of art. Títulos de libros, películas y obras de arte. Por ejemplo, To Kill a Mockingbird. To Kill a Mockingbird. To Kill a Mockingbird. Matar un ruiseñor. This is a book, a novel. From Whom the Bell Tolls. For Whom the Bell Tolls. For Whom the Bell Tolls. Por Quien Doblan las Campanas is also a book, also a novel. The Good Father. The Good Father. The Good Father. This is a book and it's also a film. Gone with the Wind. Gone with the Wind. Gone with the Wind. This is a film too. The Garden of Early Delights. The Garden of Early Delights. The Garden of Early Delights. El Jardín de las Delicias. This is a painting. Okay. Entonces ahora ustedes me van a dar ejemplos. Vamos a ir de uno en uno. Primero vamos con los titles of books. Díganme nombres de libros en inglés que ustedes conozcan. Pride and Prejudice. Ajá, muy bien. Pride and Prejudice. Ajá. Harry Potter. That's a that. Those ones are books too. So. Love Story. Love Story. Ajá. ¿Alguien había dicho una? Sensibility. Very well, excellent. El zorro, no sé si es, no sé si es un libro, no he visto el libro de del zorro. Creo que es a film. ¿Ah? ¿Qué otros libros conoces? Very well, Luvia, excellent. Ah, sí, ahí dice, wow. No, no sabía que el zorro también estaba ahí. The Little Prince, excellent. That's a small book, but a good one. The Little Prince. Delia Bedelia. Very well, Ana, excellent. Muy bien. Entonces vamos ahora con algo que sí la mayoría debe saber mucho. Films. Films or movies. Tell me names of films of movies. Starmania. Adventure, all the Avenger movies. Okay, what else? The Beauty and the Beast. The Beauty and the Beast. Excellent. The Beauty and the Beast. Huh? What else? Another movie name? Pretty Woman. Pretty Woman, very well. Cenicienta se dice en inglés. Cinderella. Okay. Titanic. Titanic, wow, that's a classical. The Wonder Woman. Very the well. The Beautiful Wife. Life. Uh-huh, excellent. Muy bien. Ahora vamos con las works of art, las obras de arte. ¿Qué nombres de works of art me pueden decir? ¿Cuál es el más famoso? Mona Lisa. Excelente, Mona Lisa. Hay otro muy famoso de Da Vinci, que para las familias cristianas casi siempre lo tienen en su dining room. La Santa Cena. ¿Y cómo se dice eso en inglés? Holy Supper. The Last Supper. Ah, muy bien, excelente. Entonces, todos esos van a ser proper nouns too. Let's continue. Vamos ahora a practicar. Let's practice. Think of some proper nouns for each common noun. Yo les voy a dar el nombre de un common noun, de un sustantivo, y ustedes me van a dar un nombre propio para ese sustantivo. Por ejemplo, vamos a... voy a darles un ejemplo yo y después de ustedes abren su micrófono y me dicen. Por ejemplo, a store. A store es una tienda. Yo les puedo dar el ejemplo de proper noun de store. Ah, yo dándole clic. Sí, es mi Carmen que lo tiene que... Y ese ya se me volvió a trabar. Sorry for the long way. Okay. Por ejemplo,
Por ejemplo, Saúl Méndez, it's a store name, es el nombre de una tienda. Ahora ustedes, give me proper nouns for the noun store. Payless. Chevrolet. Payless. Chevrolet. Mitsubishi. Hyundai. Ajá, solo que los nombres de carros van a ir después, porque ese cabal es el segundo. Alguno que no sea de marcos de... Simana, very well, that's a store. Adobe. Point. Forever 19. Para. Excellent. Para. Muy bien, ahí escuché bastantes brands. Ahora sí, vamos entonces con el common noun car. Y yo voy a dar el ejemplo de Nissan. Can you give me a proper noun for the noun car? Toyota. Honda. Audi. Toyota, Honda, Mazda, Audi, Merrell. Chevrolet. Chevrolet. Ajá. Kia. Ferrari. Ferrari. Terracan. Terracan, excellent. Todos esos son proper nouns del noun car. Ahora, el common noun va a ser candy. Can you give me proper nouns from the noun candy? For example, granada. Sneaker. Sneaker, Hershey. Diana. Diana. Chiqui. Anchor. Chiqui. Ajá, muy bien. Bandido. Chiqui, bandido. Ajá. Colombina. Hershey's. Colombina. Hershey, lo habían dicho. De esos chicles que traen con un tatuaje, quedos que te puedes poner en la piel. Pero necesito el proper noun. Corbis. Very well. Ajá. Excellent. Okay. Todos esos, okay, entonces, candy, van a ser proper nouns para el noun candy. Okay. Ahora, el common noun va a ser girl. Y aquí está bastante fácil porque sería cualquier nombre de chica. Paula, Blanca, Brenda, Mónica, Amelia, Ana, Marjorie, aquí nos estaríamos toda la clase y no terminamos, ¿verdad? Porque todos esos están bien. Todos esos que ustedes están diciendo, girl names, son proper noun para el noun girl. Ahora, otra vez, por si ya no lo habían dicho, movie, pero solo en inglés. Tratemos de decir solo en inglés. A proper noun for the noun movie. Por ejemplo, The Lord of the Rings. Can you give me another movie name? Star Wars. Avengers. Star Wars. But currently, your account is not in that sense. Avengers. Avengers Infinity War. If you want to The Queen. The Lion. The Crown. The Crown, okay. Muy bien. Todos esos entonces son proper nouns para el noun movie. Y el último va a ser entonces drink, the noun drink. The proper noun can be Coca-Cola. Can you give me another proper noun? Pepsi. Pepsi. Big Cola. Orange. Seven Up. Grapetti. Yes, amazing everyone, very well. Ok, entonces ya tienen ahí dominado qué es a lo que nos referimos cuando decimos noun y qué es a lo que nos referimos cuando decimos proper noun. Ok, hay una diferencia entre solo noun y proper noun. Ok, muy bien, let's continue. Ahora nos vamos a ir entonces con el siguiente tipo de nouns que vamos a hablar, que son los countable and uncountable nouns, los nombres contables y los incontables, que esto pues no tiene tanta explicación más de la obvia que los contables van a ser objetos o cosas que podamos contar y los incontables que no los vamos a poder contar a menos que hagamos algo que les vamos a explicar ya cuando lleguemos ahí, ¿verdad? Let's continue. Infinito y infinito. Ok. Aquí hay unos ejemplos entonces de countables. Podemos decir one pencil. One pencil. One pencil. ¿Recuerdan cuando hablamos del artículo indefinido que A también podíamos utilizarlo como el número uno? Entonces podemos decir one pencil o podemos decir a pencil. A pencil. A pencil.
que los dos van a significar un lápiz. Two cats. Two cats. Two cats. Dos gatos. Three houses. Three houses. Three houses. Los pencils los podemos contar, los cats los podemos contar, las houses las podemos contar. Aquí hay otros ejemplos de countable nouns, solo que con la temática de comida. Bien. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, bun, sandwich, apple, orange, burger, fries, eggs, salad, vegetables, cookies, potatoes, tomato, carrot, hot dogs, candies, olives, peanuts, pancakes, no dice ahí, pero me imagino que es una onion, watermelon, pea, grapes, cherries. Muy bien. Entonces, todos esos van a ser los que podemos contar. Por supuesto que hay muchas más cosas. Esos solo son ejemplos de comidas. Hablemos entonces ahora de los uncountable nouns. Yo lo voy a leer una vez. Ustedes lo leen otra vez con Miss Carmen para practicar. Uncountable nouns are those that we cannot count because we cannot delimit them individually. But they are part of a whole. They are treated as singular. Plural cannot be made by adding s. Uncountable nouns. Uncountable nouns are those that we cannot count because we cannot delimit them individually, but they are part of a whole. They are treated as singular. Plurals cannot be made by adding s. Los nombres o sustantivos incontables son aquellos que no podemos contar porque no los podemos delimitar individualmente, sino que forman parte de un todo. Son tratados como singulares. No se pueden hacer plurales añadiendo s. Como por ejemplo, también con la temática de comida, podemos decir bread. O podemos decir que es pan. Para decir panes no decimos breads, ¿ok? Fruit, juice, meat, rice, cereal, jam, milk, coffee, sugar, flour, salt, soup, tea, cottage cheese, pasta, honey, water, cheese, butter, seafood, mustard. Todos esos son incontables. Y bueno, con la temática de comida, pero por supuesto también hay de todo lo demás. Por ejemplo, wood, madera, también es un incontable. Pero dice ahora, however, the moment we define them, these same names or nouns become countable. They must be preceded if they want to be individualized of some word with partitive value. However, the moment we define them, these same names or nouns become countable. They must be preceded if they want to be individualized of some word with partitive value. Dice que, sin embargo, en el momento que los delimitamos, estos mismos nombres o sustantivos pasan a ser contables. Deberán ir precedidos si quieren individualizarse de alguna palabra con valor partitivo. Entonces, ¿cómo podemos volver a estos uncountables countables? Agregándoles estas palabras con valor partitivo. Por ejemplo, a gram of salt. A gram of salt. A gram of salt. Un gramo de sal. Salt es un uncountable. Si yo solo digo salt, no estoy diciendo cuánta sal. Pero ya al decirle un gramo de sal, a gram of salt, ya estoy pudiendo contar ese uncountable, ¿verdad? Así es como vamos a poder contarlos. A piece of wood. A piece of wood. A piece of wood. Un trozo de madera. Wood, solamente wood, es un incontable.
Pero si yo digo cuánta madera, how many wood, entonces ya sería a piece, two pieces, entonces ya lo estamos volviendo countable. Two cups of tea. Two cups of tea. Two cups of tea. Dos tazas de té. Tea, solo el tea, solo el té, es un incontable. Pero si yo estoy diciendo cuánto de té, o sea, dos tazas, dos C, ¿sí? Entonces ya lo estoy volviendo countable. Una tonelada de un closet. Just careful with your microphones. Three glasses of wine. Three glasses of wine. Three glasses of wine. The same. Wine, it's an uncountable. Glasses is the partitive word that tell us how many wine we are talking about. Tenemos some grammatical rules. Hablemos de unas reglas gramaticales. A or an can be used with singular accounting names. Para ustedes. A or an can be used with singular accounting names. Se puede usar a o an con nombres contables en singular. Esto ya lo saben ustedes, ¿verdad? Cuando vimos el indefinite article. An apple. A house. A house. And utilizamos an cuando la siguiente palabra empieza con vowel y utilizamos a cuando la siguiente palabra empieza con consonant. We cannot use a or an with countless names. We cannot use a or an with countless names. No podemos utilizar el artículo determinado e indeterminado, perdón, a or an con nombres incontables. No podemos decir a milk, una leche, ¿sí? Tendría que ser solo milk. Numbers can be used in front of an accountant. Numbers can be used in front of an accountant. Se pueden usar números delante de un contable. Por ejemplo, three apples, three apples. Three apples. Tres manzanas, five houses. Five houses. Five houses. Esto es bastante como obvio porque si podemos contarlo, ¿con qué contamos? Con numbers, con cardinal numbers. Entonces es lo normal que agreguemos numbers en frente de un contable. We cannot use numbers in front of an uncountable. We cannot use numbers in front of an uncountable. No podemos usar números delante de un contable. Por ejemplo, no podemos decir two rices, dos arroces. Tendríamos que poner la palabra con valor partitivo. Two cups of rice, dos tazas de arroz. Ahí sí ya lo podemos utilizar. Hablemos entonces ahora de los últimos tipos de noun que vamos a ver, que van a ser los quantifiers, los cuantificadores. ¿Okay? ¿Qué son los cuantificadores? Estos nos van a indicar la cantidad de un nombre, de un noun, y van a ser respuestas a la pregunta ¿cuántos? Al igual que los artículos, los cuantificadores definen a un nombre y siempre están situados delante de este nombre. Algunos se pueden usar solo con nombres contables, otros solo con incontables y otros con ambos. ¿Okay? Entonces van a ser estas palabras que tenemos acá. Y ahí nos va a ir marcando si se puede utilizar con contable, si se puede utilizar con incontable y si están en los dos, pues podemos utilizarlo con los dos. Vamos a tener many, que significa muchos o muchas, y este solo lo vamos a poder utilizar con nombres contables. Por eso es que hablamos de los contables y los incontables. También teníamos much, tenemos much, que significa mucho o mucha, y este solo lo vamos a poder utilizar con incontables. Tenemos some, que significa algunos o algunas.
Y, ay, sorry. Solo vamos a... Y tenemos any, que puede, en español puede significar alguno o alguna, y se puede utilizar con los dos. Tenemos no o none, que se puede utilizar también con los dos. A lot of o lots of, que es muchos, muchas, se puede utilizar también con countable and uncountable. Little o a little, que lo utilizamos solo con incontables. Y tenemos few o a few, que este ya no leo, pero creo que está en contables, ¿verdad? Few o a few es para contables. Ajá, muy bien. Entonces, esos van a ser los que vamos a ir viendo, los vamos a ir viendo de uno por uno, yéndolos, explicándolos para ver cómo los podemos utilizar. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Repasen lo que hemos visto ahora en gramática en esta semana. Recuerden que si ustedes no se pueden conectar a la clase, es importante que vayan a ver a Facebook la grabación de la clase para que no se queden atrás. Porque cada tema que damos es importante, así ya ustedes pueden armar sus propias oraciones básicas. Si no, cuando lleguemos al punto donde ya vamos a empezar a armar nuestras propias oraciones básicas, nos va a costar un poco porque tenemos algún tema que no lo tenemos dominado todavía. Si ustedes sienten que necesitan repasar algún tema, vayan a ver los videos nuevamente o busquen ejercicios en internet para poder fortalecer ese tema, ¿ok? Ya les volví a colocar ahí Miss Carmen la asistencia por si no lo habían llenado antes de irnos al break. Y vamos a tomarnos nuestra foto de asistencia final. So please turn on your cameras. Hello everyone. Bien. En lo que la mayoría enciende sus cámaras, les recordamos, para los que entraron algo tarde, que vamos a hacer un video de... como acto de graduación, se podría decir. Saben que ahora las clausuras pues ya no pueden ser presenciales, entonces siempre tratamos de hacer videos o actividades para poder hacerlo un poco ameno, y la clausura de inglés básico va a ser una compilación de sus videos, hablando en inglés, por supuesto, una frase navideña, deseando feliz Navidad, explicando que es la Navidad, cualquiera a la que ustedes les pueda tocar. Si ustedes quieren participar, porque es voluntario, nos escriben, varios ya nos han escrito a WhatsApp, entonces ya más tarde les vamos a enviar su frase. Nos mandan un mensaje, nos dicen su nombre y que quieren participar en el video de inglés básico, y ya entonces les mandamos la frase para que ustedes graben su video. Ya estamos, ¿verdad, Miss Carmen? Sí. Ok, ¿ya las tienes todas? Ah, no, no. a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Muy bien, sigan sonriendo. 1, 2, 3. Una última. 1, 2, 3. Listo. Muy bien. Entonces esperamos que la mayoría puedan participar. Se pueden grabar con algún fondo navideño, con sus lucecitas, con su arbolito o donde ustedes prefieran, ¿ok? Nos vemos la próxima semana. Goodbye, everyone. Goodbye. 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 Bye. Goodbye, teacher. Goodbye. See you later.